Yo ya había escuchado el proyecto el año pasado, alguien me dijo, te van a llamar el año que viene, te llama Campanella para hacer tal cosa. ¡Atenta, chicos! Campanella me manda un mail diciendo que él va a seguir insistiendo en su idea de transformarme en el Al Pacino argentino. Real esto, ¿eh? Que se trata de Belgrano y que lo va a dirigir Pivoto. Y que me dice, por favor, agarra, no va a ser de bicicleta. Pablo tiene una cosa muy accesible como ser humano. Tiene una cosa que inmediatamente nos invita a ser amigo de él, desde la pantalla. Campanella diciéndome, por favor, a mí. Ah, man, ¿dónde voy? ¿Dónde tengo que firmar? Yo llego al proyecto de Belgrano a partir de que Campanella me llama para decirme que hay una idea para una miniserie. Esto fue el año pasado. Entonces en el medio escuché que habían buscado otro actor. De todas maneras, nada, me pareció que, qué sé yo, no sé, esas cosas que uno escucha, siempre estamos en una terna, todos estamos en una terna. Cuando me escribió fue justo después del Oscar, que yo estaba medio desaparecido, entonces él encontró esa forma, él ni me llamó por teléfono, no es que probó. En el mail me ponía, dame un número donde atiendas. Podía haber mandado a la chica, a producción, o sea, él no, él mandó el mail. Al final termina pasando de que en vez de una miniserie termina siendo un largometraje, un telefilm. Y Juan me dice, bueno, Sebastián, la verdad es que quiero que te hagas cargo vos. Un director que tiene la eficacia y el poder de preparación suficiente como para hacer una superproducción de este tipo en 3 semanas. Y acá estamos filmando. ¿Quién era alguien que con esa vida termina en la pobreza absoluta, desconocido y pensando, ¿habrá valido la pena? ¿Qué estamos esperando? ¡Corte! Belgrano es un personaje que me fascinó siempre por su ambigüedad. ¡Acción! ¿Quién iba a decirlo, Juan? En Salamanca. Íbamos a terminar así, enfrentados. Belgrano realmente era un tipo que, por un lado, creía mucho en un hombre nuevo, en una verdadera revolución, no en la parte violenta de la revolución, sino en un verdadero cambio de naturaleza humana, prácticamente. Y por el otro, había sido, bueno, o quedó en la historia como un militar fallido, que es una cosa muy, muy injusta. Manuel. Los presento, el general Pío Tristán, María Josefa Escurra. Sé quién es la señora, encantado. Una amiga de Manuel es mi amiga. ¿Y desde cuándo vencedor y vencido festejan juntos? Señora, es un gesto que causará mucha sorpresa. Pero por supuesto, eso se lo aseguro. Míreme a mí la sorpresa que me está causando. ¿Por qué rasgos de nuestra idiosincrasia pensamos que un tipo con esos ideales puede llegar a ser un buenazo que no funciona? Belgrano significa la entrega, el sacrificio. ¡Acción extra! ¡Acción! El asumir distintos roles, no los roles que él quería. Pensemos que es un hombre que estudia abogacía, que lo hace en España, en la Universidad de Salamanca. A mí, que soy abogado, que no tengo entrenamiento militar, me mandan a luchar con un ejército 3 veces mayor. ¡Excelente! Cuando le toca estar al frente de un ejército, se pone al frente de un ejército. Y es un hombre ejemplar en ese sentido. ¡Madrid, venga! ¡Ordena, mi general! ¡Hay que reforzar el flanco izquierdo! ¡Muévase! ¡Vas, vas a poner! ¡General! ¡Se está poniendo fiero! ¡Muévase! ¡Vamos a tomar las órdenes! ¡Carajo, muévase! Hay como una moda de un tiempo a esta parte de revisionar la historia de un lugar sacándole el bronce a estos hombres que hacían cosas extraordinarias. Llegamos a Canal 7, que estaban con una idea similar. Entonces, bueno, fue bárbaro porque fue un casamiento de objetivos
Y así fue el origen de la cosa. Cuadra libre, por favor. Seguilo cuando se para y ahí deja los 74. La primera semana arrancamos con un día que era clave y creo que uno de los días más complicados. Arrancamos con las escenas entre San Martín y Belgrano. Esto es sobre las piezas de artillería y el informe de las tiendas de campaña. Debe molestar ese cicatriz, ¿no? Uf. No es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo que me traje. El primer día de filmación, que fue con Pablo Echarri, y fue bárbaro, porque nosotros nos conocemos hace mucho, tenemos buena relación, pero era una situación, éramos San Martín y Belgrano, en una situación medio extraña, ¿no? Y la verdad que fue muy interesante, y el día de filmación fue muy intenso, pero fue muy interesante trabajar con Pablo de nuevo. Eloísa. Señor. Agua caliente para el té del general. El día de hoy fue arduo, pero bajo las órdenes de Pivoto las cosas son muchísimo más fáciles. Y eran escenas no complejas en cuanto a la acción, pero eran muy largas, con mucho diálogo. Eran creo, 14 páginas. Pivoto es un director con gran sensibilidad y con una capacidad bastante difícil de encontrar dentro de lo que es la televisión para poder desarrollar estas escenas magníficas con tiempo y calidad récord. Usted viene de un triunfo en San Lorenzo y yo vengo de una derrota. No es así. Claro que sí, yo fracasé. Perdóname, pero eso es ridículo. Desde el momento que supimos que íbamos a incorporar el cruce con San Martín, y ya veníamos con todas las lecturas hechas de cómo se llevaban, de cuánto se respetaban, de cómo se admiraban entre sí, tratamos de descontracturar todo este momento. ¿Por qué? Porque eran dos tipos, de 40 y pico, de 50 ya el otro también, que estaban en el medio de la nada y que si no confiaban entre sí, todo se venía abajo. ¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. Y la decisión de que hablaran de cosas más normales para ellos, eran tipos que iban a la lucha, pero que tenían las consecuencias en sus cuerpos. De la escena con San Martín, la sensación que tengo es que es mucho más graciosa de lo que pensé. Es una escena que tiene, hay algo que hace gracia, que es ver a estos dos tipos, estos dos próceres, en una situación que uno no se los imagina, hechos mierda, digamos. Muchos de nosotros hemos participado en cosas que cuando vos, en reuniones, en donde se han decidido cosas que uno después lee en el diario. Y yo, que estuve adentro de esas reuniones, digo, no, por cada decisión seria que tomás tenés 10 minutos de chichoneo. Perdón. Les dejo acá un poco de pan. Muchas gracias. Dolores Delguero y Liendo, el general José de San Martín. Supe que se casó hace poco. Sí, hace poco más de un año. Ajá. ¿Jovencita? 15. Ah. ¿Dolores cuánto tiene? 16. Ah. Sí, sí. Sí. Es así. Bueno, como todo en la actuación y como generalmente pasa en esta profesión, termino sabiendo más de San Martín por el trabajo que me toca hacer, ¿no? La premisa de la película era tratar de hacer una película sobre personas de carne y hueso en una situación, en un momento extraordinario. Puedo saber poco de algo, pero cuando me toca encarnar algo determinado, eso me obliga a sumergirme, a conocer más y a definitivamente transformarme mucho más que antes en su admirador. Justamente no queríamos que fueran seres perfectos y virtuosos, sino que tuvieran obviamente virtudes y defectos. Pero me parecía también que podíamos llegar a cumplir bastante bien con, al menos tal vez con el imaginario de la gente, ¿no? Lo que la gente podría llegar a tener en su cabeza de lo que representa un encuentro como pudo haber sido este en la posta de Yatasto entre Belgrano y San Martín. ¿La verdad? Usted parece no saber quién es. Ahora hace falta alguien como usted. Yo leí sus textos sobre educación, agronomía, teoría política. ¿Quién va a pensar en la unión de las provincias mejor que usted? Créame, usted no sabe quién es. Preparamos para firmar. Okay.
teníamos que grabar las dos primeras semanas en Tucumán. Y esa semana me acuerdo que tuvimos la batalla. En un lugar que se llamaba El Infiernillo, que nos morimos de frío. Tendríamos que tener una bolsa. Yo cuento siempre que mi ilusión de chico era hacer películas del oeste. Y acá no hay películas del oeste. Y creo que esto es lo más cercano, digamos. Una película épica. Me quedé con un poco de ganas de matar gente y eso. Realmente no pensé que en el tiempo que teníamos adjudicado para hacerlas y con los medios que teníamos para hacer la película, Sebastián y el equipo iban a lograr esas escenas. Pero estuvo muy bueno, la verdad que fue a 3.000 metros de altura, con muy poco aire, fue muy intenso y yo lo disfruté mucho. Me miraban con cara de pará un poco porque te vas a morir. Y yo fumo mucho, además, me costó, pero lo disfruté mucho. En este momento acá no va a haber nadie, va a estar solo, va a estar solo. Sí. Entonces, vas a venir acá, vas a sacar aturdido, dolorido. Diego, cuando vos estés acá, haceme esta pancita vechariana. Esta pancita vechariana, para que Diego va a subir. Le tenés que dar el tiempo, podés mirar para allá, para que él se gane de frente a vos. Y cuando la cámara quede de frente a vos, bien instalada, aparece el criollo. ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? Del nuestro. La escarapela. ¡Muéstrame la escarapela! ¡Vamos, general! ¡Hola, María! ¡Vamos, general! ¡Tira el nuestro! ¡Te parece que tira el nuestro! ¡Carajo! ¡Esta escarapela! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Era nuestro! ¡El infeliz no me escuchó! ¡Era nuestro! ¡General, lo que hace, guardia! ¡Lléveselo a Madrid! ¡Lléveselo! Eugenio es algo que yo no me puedo explicar cómo lo hizo. No es que alguien, la gente de ahí ya sabía que venía este tipo, que era un tipo grosso. Nada, llegó un tipo y le dijo, hay que levantar todo, hay que quemar todo porque vienen los... ¿Cómo los convenció? ¿No? Que tienen que tener... Yo ayer estuve 4 o 5 horas con un sable en la mano y con un pistolón en la otra y de verdad, tenés que ser un superhéroe para vivir sosteniendo eso y ir a pelear con tipos que no sabés dónde te van a atacar. Tenés que ser un superhombre. Esto es lo divertido de hacer personajes históricos. Uno no tiene la real dimensión de lo que eran en su momento.